Bien, seguimos. Esto es Zona Restringida. La Cantina RD. Farley, Frazy, ¿qué tenemos? Por aquí estamos. Mira, tú sabes que se están celebrando los premios HIC en, HIC. allá en, en Punta Cana, me parece. Sí, en ah, Punta, Cana. Casi, ¿Sí? Punta Cana. Eh, estos premios, señores, tienen una buena presentación, tienen una buena producción y se está proyectando de una muy buena manera a nivel internacional. Porque el swing de esos premios es como... Tiene como un crossover internacional. Es lo que yo me he fijado. Fíjate que ahora son como playeros. Eso, esos premios no son... Sé si siempre, o no sé si siempre lo hacen de playeros. Esos o sea, premios si se temática, ven. Una temática temática. Pero realmente, realmente se ven más internacionales que, que dominicanos. Real. Ahora bien, ¿quién es el, el, el principal organizador de, de esos premios, porque son unos premios como que no, son aquí, pero parecieran como, como que no son de aquí. Es como que la publicidad ah, en cuanto a quienes organizan, el trabajo que se hace, y los trabajo, artistas, como que, no se los o artistas sea, que vienen. No eh, se publicita mucho eso. No, y es, es un premio y no se vende, por ejemplo, no se vende como el premio dominicano, como con los soberanos, por mm. ejemplo. La premiación dominicana, soberano. Pero en, yo... en los premios hit vienen artistas más grandes que, que a los premios soberanos. Sí, yo me estoy... Mira, por ahí... Ahora mismo... Eh, por ejemplo, de aquí localmente veo que anda Yailin desde hace como dos días. Está por ahí con Chado Blo. Sí, sí, Pero Yailin el... y sí, dos Blow. ¿Serán, serán de los artistas... Chado Blo y Yailin van como que andan como ahí. mucho juntos últimamente. ¿Tú me entiendes? As, As, no, hacen buena química. La canción está bonita. Deberían hacer otra canción. Se está ruyendo Y no un Dembow, por favor. La sí, canción de ellos está de, bonita. Ese tema fue que... La mami Jordan le dice Si me quieres sí. tener? Tenme. Oye Yuska. El tema El tema estaba pegado Y con lo que hizo mami Jordan Se, se pegó re más pegó. Se repegó Por ahí también vimos a Estuve mirando a Ángel Diol Que está Estuvo sí. en una en, Ven un acá. Entre, en una entrevista ¿Y, y cachi va para Para los premios hit? Pero él está aquí en Punta Cana Buena cara. pregunta cachi está en Punta Cana ¿Será que está con Yailin? Porque y, la gente y, ha comentado mucho Ahora eso. que tú dices eso Yo vi una foto Bueno dos fotos Una de él y una ahora de ella. Ahora que Jailín. tú dices ¿No, con no hablando una, de sexo. Con una chancleta No, no como, ahora que tú dices eso, Que tú dices eso. Ah, Ey, ahora sí. Eh, iris, eh, ahora no. que tú dices eso, yo vi una foto de Tekashi Ajá. con una chancleta y una de Yailin allá mismo con la misma chancleta. O sea, Ey, la chancleta ¿Y igual. dónde está esa Entonces, foto? Entonces, aquí están los conspirativos, conspiranoios, la, Hubo un cruce de chancleta nada más. Puede ser. Y también... Y aquí que hay unos investigadores que no, no cogen... aquí. Este. Si me aquí? quiere tener tenme Mírala aquí. Pero ¿y dónde vendieron? ¿Una vende la otra? Eso la es gente... lo que digo. No, quizás también la están dando allá en Punta Cana. ¿Quién sabe? Pero, pero hay un 98% que puede que sean las mismas, quedando un 2% Hay un libre. alto porcentaje de sí. probabilidad de que estén usando la misma. Mira, pero, eh, hay algo. Vi por allá también que estaba Moisés Salcé. Uh -huh. Dio unas declaraciones diciendo como que... Porque yo no entiendo qué es lo que pasa es que la mayoría de talentos se van, se, se, se quieren ir todito a poner los foques, se van a, se va, se va a quedar el el, 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 el todos los las movimientos, plataformas no, va, toda a la plataforma va a haber que darle las otras, los otros medios. A los, los foques va a tener que comprar Piantini, no, no hacerle para va a tener los foques que comprar. No, no, él va a tener que hacer como había, como había antes, el circuito corporal, el circuito a los foques, porque todo el mundo quiere estar del lado Dice, de él. aunque Moisés Salces que usted está diciendo. Ofreció un millón de pesos de que al que probara. Oh, sí, 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 pero es sonido. Me sonido. Me dicen, me dicen, no tiene un millón de pesos. Es que darlo no, no, pues, no puede tenerlo. Es que aunque lo tenga, pero que lo que yo digo es que el hecho de que a ti te paguen para algo no significa que tú trabajas. Porque a los FOCA me puede tirar de nosotros el monotigre. Le voy a dar tanto para que digan esto en el programa. Ah, y eso también. no significa que trabajes. No, y si para tú él, te fijas, a la periodista que él se lo dijo, este del periódico del, de, de último Foque, minuto. De, de último Entonces. Minuto. Moisés, quizás no estás trabajando con Foque, pero estás haciendo un trabajo pa o para que te contrate o te están pagando. Vale. Otra cosa, los muchachos, antes de, de salir del de, de tema de, de, los de los premios. premios. Sí. Yo creo ¿Qué tú crees? Que los premios HIT están por desplazar a los ¡No! objetivos. Claro, no te lo compro. ¿Ustedes creen que no? No, no. Tú te Los premios bien, vienen son más caros. Yo te sí, entiendo. Bien, dale, o sea, son más caros. Dale, dale, sí, caro. dale, dale yo, defiéndete. Sí. Se ven más exclusivos. Más caros, sí. exclusividad. Ajá. Llevan artistas más grandes. Sí. Lo que yo creo que le falta a esos premios ajá. es más publicidad, o sea, más promoción aquí uh -huh. en el país. Sí. Y que como que acoja más, no sé, eh, eh, que acoja más el arte, porque si tú te fijas, los soberanos le dan premio a los youtubers, sí. le dan los premios a, a todo el que hace algo premio aquí de, en la arte, arte. República Dominicana. Exacto, así es, premian el arte. Y los premios hit no van tan enfocados a este público, sí, aunque pero, no se venden tanto como premios dominicanos. Pero para mí, que si esos premios continúan trabajándolo como van y le dan más publicidad. Y se pone a apoyar el arte aquí en República Dominicana un poco más, para mí que desplazan los soberanos. No te lo compro, primero, porque no es que se hagan acá en República Dominicana, que sean dominicanos y que premi, quizás el arte acá en República Dominicana y la publicidad, lo que hace el premio de los dominicanos, sino la historia. Que tiene la premiación. Y en este caso, para que esa premiación, los premios HIT, eh, desplacen a los soberanos, tiene que ser que los soberanos dejen de hacerlo y ellos ocupen el lugar. Pero mientras se esté llevando a cabo lo que es la evaluación del la, talento del arte de la República Dominicana y premiándolo eh, vía los premios soberanos, no creo que lo desplace. Mira, yo creo que tu, tu comentario eh, estuvo. El análisis que tú hiciste estuvo bien. Está bien. Pero. La idea de que están por encima no te lo compro. Mira por qué. La estelaridad que da premio soberano aquí en este país no lo da ningún premio. Lo que pasa Porque es que él lo promociona es más. Es el premio. Es el premio, es que el premio es, de los Es los lo que premia al el arte, el premio del arte. Mira qué pasa. Cada vez que una figura se lleva a un soberano, al otro día su tarifa no es la misma. Al otro aumenta. día su tarifa es no, diferente. Al otro día su tarifa aumenta. ¿Qué pasa? Hay muchos premios. Yo puedo decir y podemos aquí confirmar que el premio Hit está posicionado en el segundo lugar del país. No, y también fuera se Porque habla más de los hits hay que, que, algo. que de los eh, premios soberanos. Eh, el el crossover que tiene los premios Hit y cómo se está posicionando está un poco también internacional, pero. Es lo que digo. Hay, hay más premios acá en este país y solamente sí. se habla de premios HIC, aparte de los premios soberanos, que es el premio top. Por ahí se, está, se celebra el premio eh, La Mecedora, perdón, la Mecedora no, la, o la silla. silla. Un premio a La Silla. Pero yo creo que hay uno a La Mecedora no, pero también. El, el de eh, la Silla es premiando al cine. Esa es, 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 son, son, es so, una premiación especial. Bueno, es no, una categoría hay, diferente. Hay pero uno también. Premio, para los premio también. al arte. Uh -huh. Premio al arte. Entonces yo entiendo que. Eh, que le pase premio Gia, premio Soberano, como dice Javier, debe premio Soberano salir de la, del mercado para que entonces Mira, pueda le entrar. Para meter mí, toda la publicidad del mundo que para lo mí, no... para mí que si ellos se enfocan un poco más en, en el arte dominicano, no sé si eh, quizás ese no es su propósito, pero si se enfocan un poco más, yo entiendo que lo desplazan porque es que traen los artistas del momento, traen artistas más grandes, Premios Hit te mete 5 o 10 de los artistas más, pega, más pegados a bueno, nivel internacional el, el, el y de, se habla más de premios Hit a nivel internacional que, que de, de premios soberanos. Soberano. Es Hay que ser es premio local. O sea, Entonces, lo que te estoy diciendo es que es, está difícil porque es que sale esa premiación y probablemente los dominicanos no se van a sentir identificados. Bueno, yo no me sentiría identificado con, con, con premios Hit. ¿Por qué no? Porque sí, no premia el una... arte de aquí en un momento. Puede que premie el arte, pero no siento que es una premiación que sale eh, tomando en cuenta para elevar lo que es el arte de los dominicanos. Y hay algo que, que tú nunca lo ves en premios hit. Son los famosos huevos que ponen... Por ejemplo, miren los soberanos este año. Ganó el, el premio Revelación del Año. Tú sales a la calle... A pre... Es más, tú le preguntas a los que votaron que quién ganó el, el, el premio de Revelación del Año y nadie sabe quién fue. También por ahí está Internacional, Grupo Nietzsche, está en Premio G. estuvo los ensayos, eh, y esto es una agrupación que siempre ha marcado tendencia a nivel a nivel acá, eh, nacionalmente, porque ellos son puertorriqueños, me parece. Ahora, Frederic. Son puertorriqueños, Grupo Nietzsche, y andan por ahí a nivel de ensayo. Con respecto a eso que tú estás diciendo, sí es verdad, los premios soberanos tienen que ponerse la pila, el equipo de producción. Porque eso, o sea, es la premiación más grande que tenemos los dominicanos y se están cometiendo errores que no son aceptables a ese nivel. O sea, hay huevos que lo ponen en la premiación de los, en la, digamos, la gala de lo que es los premios soberanos que tú uno lo ve y uno dice, pero eso no debió de pasar. Pero también recuerden cuando ganaron los blanquitos la, la revelación no, del año que todos. ese premio era de Rochi también, todo el mundo lo sabía. Pero lo que se quiere es que se premie al arte y esperamos que le vaya bien a los premios Hits y también a, a los soberanos. Sabemos que la presentación de Yailin y Charo Blow será Dura. durísima, sí, y ha sido. Esa es una de las presentaciones, o debe ser la presentación más esperada en esa premiación. De verdad que sí, aparte de que Yailin está muy viral allá con, con lo que ya mencionamos de que está Tekashi <laughs> y eso. y, y el tema está muy pegado y a la gente le ha, le ha encantado. De verdad que sí.